regresaba de paseo a mi mamá en una camionetuca por toda la ciudad. Ay, a ver si se escucha. Bueno, amigos, el día de hoy es para bloguearles el día de mi cumpleaños, que obviamente esto ya lo estoy grabando como 2 semanas después, pero es que se me olvidó ese día. Bueno, les cuento. Compré la sudadera de María José, el merch oficial, para cenar el día de mi cumpleaños. Le compré un 28 de octubre para cenar el 27 de diciembre, porque ese día me voy a festejar con mis amigos. Y el otro día, el número 28, que es mi cumpleaños, con mi familia. Así que voy a usar la sudadera esos 2 días. ¿Y qué más? Ah, sí, como también estaba indecisa. Como también estaba indecisa de mi fiesta, prácticamente vine a dar las vueltas de que la decoración, los dulces y todo. ¿Por qué te burlas de mí? Cuatro días antes, pero no tomaba en cuenta de que uno de esos días era domingo y pues todo estaba cerrado. Así que prácticamente perdí un día. La gente nos queda viendo raro. Bueno, así que ese es el inicio del vlog. Y igual no prometo nada si voy a documentar todo al 100, porque lo más seguro es que me olvide y que ande las carreras. Bueno, amigos, el día de hoy fuimos en la combi regresando del Centruco para hacer unas compras. Miren, mi bolsa ecológica. Para mi fiesta 21, que va a ser mañana, sí. Y todo lo dejé a la última hora. Yo vi mi gorra icónica. Creo que no se oye por el... Hola, amigos, estamos bajando la fome. Miren, esa es mi prima. Y ya llegamos a la casa con las sombras en el 108. Buen servicio. Gente, yo quería documentar mis compras en el centro, pero me da miedo que me robaran mi celular, entonces no lo saqué. Igual la tienda a la que yo iba a ir, pues está cerrada. Sí, bueno, bye. Bueno, yo estoy en mi casa, como podrán ver. Bueno, no sé, mira. Pero, ¿saben qué? Me da como que mala vibra que vine del centro y no regresé con dolor de cabeza, ni engentada, ni de mal humor. Lo cual, no sé. O sea, es muy sospechoso para mí porque a mí me castra ir al centro. Lo detesto con todo mi ser. Pero bueno, ya hice las compras. No les hago un unboxing porque pues no sirvo para eso. Igual, no tengo ni la mitad de cosas que voy a ocupar para la fiesta. La fiesta es hoy. Cabe mencionar que para esta fiesta obviamente tenía que ser una invitación icónica referente a la temática. Así que ahí les va. Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Regalo de Navidad. Perdóname, pero dame algo. Dame un regalo muy bueno. Sí. Y vemos, y lo pienso. Y la fiesta es hoy a las 5 de la tarde. Y me falta ir por dulces. Porque, lamentablemente, yo fui ayer domingo y pues no sabía que no abrían la mayoría de las tiendas. Pero me fui a echar un pozolazo bien frío. Riquísimo. Bueno, pero ese no es el punto. Bueno, luego les documento qué onda. Bueno, amigos, seguimos dando las vueltas para mi fiesta. Y acabo de ir a imprimir mi juego de uno. Lo voy a ir a recortar. Ahorita vamos al dentista. Bueno, amigos, se supone que mi fiesta iba a empezar a las 6. Ah, no, cité a las 5. Son las 6.
y media. Y aquí están mis amigas de Granda. Es Mónica. Aquí está Monse y Citlali decorando. La verdad es que se me olvidó documentar qué onda con la fiesta, pero aquí les dejo unas historias de Instagram que grabamos ese día. Porque si no vamos a chocar con la puerta. Nah. ¡Pues ya está grabando! ¡Ya está grabando! ¡Sí, ya está grabando, güey! ¡Ay, una loca! Pero ese es el rápido, ¿no? ¿Que no es ese rápido? Manifestar que José me felicite en mi cumpleaños. Bueno, ya la encendí. La voy a apagar cuando me felicite. A lo mejor se quema mi casa. Aquí, sacrificio absurdo. ¡Fuerte! Y como recordarte ahora, no soy una señora de una conducta intachable. Cuando sientes celos, no es loca, hoy entérate que yo soy la otra. Era perfecto, su único defecto es que no se enamoró jamás de mí. Tengo la mitad de ti, me siento en deuda. ¿Cómo me han apartado? Una, dos, tres, cuatro. Se me felicitó. No me la creo, la neta ha sido que estoy soñando. Es algo muy surreal para mí. Hola amigos, estamos al otro día después de la fiesta. No hemos dormido nada porque vamos a ir a misa y 7 de la mañana. Entonces nos pusimos a jugar Uno, edición María José y Turista Mundial. Pueden ver nuestras ojeras. Miren esto. Pero estamos bien. Luego les vamos a documentar en el puesto de gorditas. ¡Yupi! Actualización, no vamos a ir por gorditas. Las gorditas van a venir a nosotros. Así que igual, luego les documentamos. ¿Qué tal están? Bye. ¡Woo! Bueno, aquí va a terminar el vlog y tenía pensado agregar el clip en donde estábamos comiendo gorditas porque literal estábamos podridos de sueño. Pero no lo encontré y pues prácticamente ahí termina todo, ya que después mis amigos se fueron a su casa, yo me dormí porque pues no habíamos dormido nada, pero quiero decirles que es uno de los cumpleaños más chidos porque el día, o sea, las felicitaciones de María José llegaron como a las 2 de la mañana, del mero día. Yo me festejé con mis amigos un día antes y que llegaran el mero día de cumpleaños, lo hizo muy emocionante. Y bueno, espero les haya gustado el video, denle like, suscríbanse obviamente y bueno, nos vemos en la próxima, en febrero. Se viene un vlog buenísimo.